Bueno, ahora sí vamos a hablar del INCA porque salió ayer la resolución en el boletín oficial que establece que quedan suspendidas durante 90 días las actividades en el instituto actualmente, desde hace un mes aproximadamente, presidido por Carlos Pirovano. La idea un poco de estos 90 días es que se pueda establecer un nuevo marco normativo, como así lo llaman. ¿Y qué significa que quedan suspendidas por 90 días las actividades? Significa que no se van a poder presentar proyectos nuevos para el financiamiento, pero según publicaron en el diario La Nación, sí se van a poder evaluar los que ya fueron presentados. De estos proyectos que hayan sido presentados, los que el INCA decía no darles curso serán devueltos a sus autores, que podrán volverlos a presentar una vez que el INCA establezca las nuevas reglas para la presentación de financiamiento. Y los que sí sean aceptados tendrán que esperar a que pasen estos 90 días para ver cómo se les da curso. Como decía anteriormente, la idea es generar un nuevo marco normativo y a partir de ahora, una vez que se establezca esto durante estos días que van a estar trabajando en este nuevo proyecto, la idea va a ser que haya dos vías para los proyectos. Una, por un lado, que siga los proyectos más taquilleros para que el INCA sea una especie de coproductora de los proyectos más grandes para poder generar una marca país, así le llaman. Y la otra idea sería que haya una vía para los proyectos más artísticos y de artistas que están empezando, como para y que vayan por caminos diferentes y que cada uno tenga sus reglas a la hora de ser presentados y luego que se establezca cómo se van a financiar cada uno. Todo esto por una cuestión financiera, por supuesto.